Bimbo o Friendo está levando sua filha para passear. Oh não! Ele estava tão ocupado no telefone que esqueceu o bebê. Começou a chover, vento forte e trovoada. Mommy Longlegs se surpreendeu com o som de crianças chorando na frente de sua casa. Ela lentamente abriu a tampa da caixa. Oh meu Deus! É o bebê! Oh, oh my God! Hello! Hello! Vamos para casa. Onde está o bebê arco-íris? Mommy Longlegs está secando pessoas para o bebê. É um cheiro horrível. A criança parece ter algo. Oh meu Deus! O bebê está com febre viral. Talvez use um redutor de febre para o bebê. Um remédio para a febre é o suco de gengibre perila. Gengibre limpo. Gengibre fatiado. Moer gengibre. Espremer folhas de perila. Dar uma colher de chá de açúcar. Hordas de vírus e bactérias estão assustadas e gritando. Isso é bom. A febre do bebê se foi. Oh my gosh! Você está aqui. Sorte em ver você. Não fica tão absorto em seus telefonemas a ponto de esquecer seus filhos. É muito perigoso. Pobre bebê arco-íris azul. Só porque o pai de Blue estava ocupado ao telefone, ele perdeu o filho. Felizmente, a gentil mamãe pernas longas trouxe o bebê para cuidar. O bebê ficou muito triste quando não pôde ver seus pais, então chorou muito. No final do filme com final feliz, Blue encontrou seu bebê. Tão feliz por isso. En el frío clima invernal, Blue deambuló con pasos pesados y fríos en la nieve cubierta. Finalmente llegando a casa, Blue estornuda mucho. Hay signos de enfermedad debido al frío durante demasiado tiempo. La figura parece tan preocupada por Blue.
Inmediatamente toma la secadora para derretir el hielo de tu cuerpo y calentarte. Se ha eliminado la gruesa capa de nieve del cuerpo de Blue, pero aún siente mucho frío. Debe usar una toalla para envolver a Blue inmediatamente. La figura suspiró y limpió el hielo derretido en el suelo. Dios mío. El parche no funcionó. No duró porque la frente de Blue estaba demasiado caliente. Rocía agua directamente en la cara. El fuego se puede apagar, pero hablar hace que Blue sienta más frío. El niño empezó a toser fuerte. No llores, Azul. Encontraremos una manera de curarte. Ahora necesita una radiografía para ver cómo están sus pulmones. La máquina es tan grande que emite una luz bastante deslumbrante. Hay fotos de Blue Lungs. Los pulmones están ejercitándose muy bien. ¿De dónde vienen los virus aterradores? Oh, no. Simultáneamente atacaron al pobre pulmón. De un pulmón sano después del ataque del virus, el pulmón resultó severamente dañado. Por eso la respiración es tan débil. Dios mío. Vossos pulmões azuis han sido atacados por vírus quando el cuerpo ha estado frio durante demasiado tempo. El azul era sugestivo ao salir ao frio sem usar roupa abrigada. Por lo tanto, estava gravemente enfermo. Tinha febre alta e seus pulmões estavam gravemente afetados. Pela história anterior, devemos enfocar-nos em la saúde de nossos amigos cercanos. Haga calor ou frio, todos necessitamos roupa protetora para não afetar nossa saúde. Pulmões lucem muito desgastados graças a ajuda urgente. Blue mira seus pulmões no e preocupado e assustado. Aunque tenhamos medo de tomar medicamentos, Blue tem que tentar tomar medicamentos para melhorar. La figura explica claramente para que Blue entenda el efecto de la poción. Blue entendi o el problema e Y evidentemente tomou a pílula. Dentro del cuerpo, vossos pulmões não entendem o que figura está tratando de hacer. Resulta que figurasse que a medicina para o vosso pulmões seja mais fácil de beber. Agora agita bem para dissolver o medicamento em el água. Luego rocia o medicamento diretamente em nossos pulmões. A droga se está filtrando lentamente em nossos pulmões. Podemos ver claramente depois de tomar o medicamento. Nossos pulmões já começaram a recuperar-se. Nossos pulmões estão completamente sanos de novo. Então se também senti que o cuerpo estava muito melhor. La respiração também ha vuelto a la normalidade. Aonde volta a pele azul? What? La figura siga imediatamente ao recordatório de vestir-se abrigado antes de salir ao frio e enfermar-se novamente. Ok. Azul entende Y está de acordo com figura. Vestida assim, podes salir com confiança. Mami Piernas Largas está viendo gallinas incubar huevos. ¿A dónde fue Mamá Piernas Largas? Dios mío. ¿Huevo gigante cayendo del cielo? Mami Piernas Largas revisa el huevo gigante. La mamá gallina respiró aliviada cuando vio a mamá patas largas llevar el huevo gigante. Mami patas largas busca la manera de limpiar el huevo. Mami piernas largas usando toallitas húmedas para limpiar. Incapaz de limpiar el huevo, Mami Piernas Largas decidió lavar el huevo.
Oh, mami, piernas largas, ¿usa gel de ducha para lavar los huevos? Usa un cepillo para cepillar las cáscaras de huevo. ¡Wow! El huevo se lavó muy bien. Ahora a secar las cáscaras de huevo. ¡Oh, my God! El huevo está cascado. ¿Qué hacer, mami, piernas largas? Vaya, mami, piernas largas, ¿va a usar cinta adhesiva para pegarlo? Dios mío, es un pequeño pony. Mami, piernas largas, está muy feliz de tener a Pony. Mami, piernas largas, está usando una aspiradora para aspirar cáscaras de huevo rotas. Pony está feliz de ver el piso limpio. Vaya, parece que Pony tiene hambre. Aquí lo tienes. Botella de leche para Pony. ¿A Pony no le gusta la leche? Pony está llorando. ¿Qué hacer? Mami, patas largas, ya sabe lo que le gusta comer a Pony. El rábano blanco se ve delicioso. Pony come muy bien. Después de comer, Pony necesita un lugar para dormir. Esta es la cama de Pony. Mami, besos de despedida y buenas noches, Pony. Oh, la cama de Pony se derrumbó. ¿Está bien, Pony? Resultó que Pony olfateó y se derrumbó en la cama. Oh, tan podrido, tan podrido. Pony se sonroja. Mami, piernas largas, es una persona tan bondadosa. No dudó en hacerse cargo de un niño extraño. Aunque Pony Baby es travieso y terco, Mommy Long Legs todavía cuida al bebé con delicadeza. Una persona amable como esta será bien recompensada. Rainbow Baby está jugando alegremente en el suelo. De repente, un sonido llamó la atención del niño. Papa. Mommy. Oh, resultó que su suegro había regresado a sus padres. Dos padres van a trabajar para que los dos niños pequeños se queden juntos en casa. ¿Qué más va a hacer Boss Baby? Boss Baby se burla de Rainbow Baby, haciéndolo enojar. Si no te llevas bien, estarás muy cansado. Espero que ustedes dos puedan acercarse el uno al otro. Boss Baby beso. Cuanto más juega con la pelota. Pero Rainbow también se apresuró sin concesiones a recuperar sus cosas. ¿Qué hay en esa caja negra? Tan curioso. ¡Guau! Milagrosamente, Boss Baby puede controlarlo con solo un silbato.
En la maleta aparece Alphabet Lore. La apariencia de A se hace que Rainbow Baby se emocione mucho. A se tomó el avión de juguete de Rainbow y se lo llevó a Boss Baby. ¿Qué se dijeron el uno al otro? Espero no haberle hecho nada malo a Rainbow. ¿A se tiene la capacidad de hipnotizar a Rainbow? Digan lo que digan, Rainbow los escucha. Llegando a la meta, se ríen de Rainbow por su estupidez. Rainbow estaba tan enojada que trató de atacar a Boss Baby, pero a Ace la detuvieron. ¡Ay, Dios mío! La pelota fue directo al estómago de Rainbow. Entonces patea el avión en tu estómago. Eso es cruel. Rainbow estaba en pánico y sollozaba. Cuando los padres regresaron, Boss Baby demostró ser un buen niño nuevamente. Después de que el padre descubrió que Rainbow tenía un problema, inmediatamente vino a ver la situación. Boss Baby ahora está empezando a estresarse y asustarse. Boss Baby se escapó de casa antes de que las cosas empeoraran. El padre de Blue se preocupó mucho al ver que la barriga de su bebé estaba hinchada. Rainbow le contó todo el incidente a sus padres. La madre usó magia para sacar los juguetes de su vientre. Todos recuerdan de repente a Boss Baby. La familia ama al niño a pesar de que ha hecho cosas malas. Rainbow está feliz de no tener que ver más a este hermano travieso. Oh my God. El episodio trae muchas emociones, ¿verdad? Boss Baby fue adoptado por la familia Rainbow. Pensé que tener una familia numerosa sería más divertido, pero a Boss Baby no le gustaba nada Rainbow. Bromeó juguetonamente con Rainbow, haciendo que Rainbow se sintiera muy incómoda. Los padres no lo sabían, así que todavía defendían a Boss Baby. Pero al final, cuando el niño biológico tuvo un problema, Blue y Pink estaban muy preocupadas y corrieron hacia Rainbow de inmediato. Boss Baby sintió que no podía reemplazar a Rainbow, así que se fue de casa. El miércoles descubrió un gato abandonado. Los gatitos son muy lamentables. Wednesday felizmente caminó hacia el gato. El gatito está mojado. El gatito lame todo su cuerpo. Aparecen las letras T y C. La letra C escupe la caja de cartón boca abajo sobre la cabeza del gatito. El gato enojado rascó la caja. La letra C se voló.
La letra te escupe la toalla sobre la cabeza del gatito. El gatito se ha secado. El gatito estaba temblando de frío. Aparecen las letras W y H. La letra W arrojó palos de madera y el fuego se encendió. Los gatitos. La H se convirtió en un calentador. Los gatitos se relajan. El gatito tiene hambre. Los gatitos no quieren comer ratones. El gatito quiere comer pescado. El gatito come vorazmente. El gatito está feliz porque está lleno. Aparecen las letras S y B. Los gatitos tienen miedo de ser recortados. A los gatitos les encanta que los cepillen. Los gatitos vuelven a ser hermosos. El gato bailó alegremente. La letra G se convierte en una caja de regalo. El regalo es el bigote. Y un vestido nuevo. A los gatitos les encanta el vestido. El gato es muy lindo, ¿no es así, todos? Entonces, ¿quién abandonaría a un gato? Que el amable miércoles Adams ayude y adopte al gato. Amemos siempre a los animales. Bambam Lena felizmente fue a la galería de Bambam. Miró la foto de Bambam y sonrió con malicia. Miró a su alrededor y besó la foto. El estómago se agita y se hincha. Oh no, Bambam Lena quedó embarazada. Ella está muy feliz por eso. Luego besó la foto de Humpo Josh. Oh my God. Dios mío. El vientre se hinchó hasta el suelo. Es demasiado cansado empujar el carrito para jefe. Mami, piernas largas. Sin leche. Tráeme leche rápidamente. Así es, mami, piernas largas. Tiene que ser así de rápido, jaja. ¿Te gustaría comer sopa vos?
No. No me gusta este sabor. Cambio algo más por mí. Vamos a comer, jefe. Te dije que no me gustaba. Espera que yo limpie la mesa. Comer rápido. ¿Tú comes? Cómelo vos. Pretendo llorar. Yo no como. No me fuerces. Aquí hay un pañuelo. Límpiate las lágrimas. Tengo que pensar diferente. Oh, ¿dónde está la letra X? Tan estupendo. Cómelo. Luego jugaremos con la letra X. ¿Dónde está la letra X que nos obliga a comer? ¿Cómo usas una lupa para encontrar la letra X, Mami Longlegs? Oh, no. Ahora no tienes que comer y aún puedes jugar con la letra X. Oh, eso duele. ¿Qué está haciendo vos? ¡Hey! ¿Mami piernas largas viniendo otra vez? ¡Wow! ¡Wow! La letra Q es tan bonita. Déjame alimentarme, mami piernas largas. Fuera de aquí, mami piernas largas. ¡Hey! ¿Puedo alimentar la letra Q? ¡Oh! Está delicioso, jajaja. Puedes comerlo todo por mí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está sucediendo? ¡Huir rápidamente! ¿A dónde fue vos? Detente, jefe. No te vayas.